Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bien, la reunión de hoy era, bueno, estaba destinada a que fuese algo rápida, ya que en sí lo que vamos a hacer es resolver un par de ejercicios relacionados con lo último que hicimos ayer, que fue la simplificación de proposiciones compuestas a través de las leyes de la lógica o equivalencias lógicas, que son las que están viendo ahorita. Entonces tengo un par de ejercicios para seguirlas ilustrando y seguirnos familiarizando con ellas. Bien, entonces, vamos a ver un par de ejercicios más. Estamos aquí. Entonces, en este caso, pues tenemos PI, paréntesis, negación, paréntesis, no P o Q. O P y Q. Y por cierto, hay algo que aquí está sucediendo y que puede no suceder en otras ocasiones, es que normalmente los ejercicios que hemos hecho me parece que solo tienen dos proposiciones, P y Q, pero es posible que tuviesen tres, o incluso si fuese un ejercicio muy largo, entonces tendrían que ser cuatro, podrían ser cuatro proposiciones incluso. Entonces, pero obviamente, considerando que la evaluación siguiente es una prueba, pues no sería uno necesariamente de cuatro proposiciones porque podría salir muy largo. Entonces, todo eso se va midiendo con respecto al tiempo, pero perfectamente pueden ocurrir en ejercicios generales. La prueba es el otro viernes, ¿verdad? Sí, el siguiente. ¿Y a qué Hicimos hora la. es? No sé si habíamos quedado que fuese ahora clase. ¿O no habíamos platicado al respecto? Sí, yo creo que sería lo mejor en hora clase, porque si fuera antes me chocaría con un examen de circuitos eléctricos que tengo, Ok. que empiezo a la 1. Ok, no, entonces sí, lo que voy a hacer es que voy a. Bueno, no sé si alguien tiene algún problema a la hora clase de los que estamos aquí. Yo tengo prueba y examen, tengo dos. Y ¿A no qué sé hora? si me. Bueno, a las 12, el que tengo yo que es con física y estadística todavía no me lo dice. Ok. Entonces, puede ser que sea en la tarde el de estadística. Sí, pues le va a tocar complicado. Pero sí, el de física creo que sería en todo caso de 12 a 2 máximo. Entonces, sí, probablemente el de estadística lo suelen hacer en la tarde, quizás sea de 4, puede ser o de 4 a 6 si solo dejan 2 horas, o si dejan un Aunque chance más, podría ser estadística lo hasta la estaban noche. dejando abierto todo el día los exámenes. Bueno, así fue cuando la llevé el año pasado. Bueno, es Lo dejaban entonces. todo el día, cerraban a las 10. Ok. Sí, me parece que hace un par de periodos, me parece que la di, sí fue así, de que le quedaban abiertas. Entonces, no, igual creo que sí hay una solución ahí. O déjela Dejarlo. para el sábado, Lee. Yo Bueno, creo que porque también está la posibilidad que me muevan circuitos para el sábado, por eso no digo que el sábado, estoy esperando que me dicen. ya. Mañana No, me entonces, van a decir la fecha. yo le voy a confirmar la otra semana cómo Ok. estamos. Sí, igual, Sí, con yo el horario podemos preferiría que. ponernos de acuerdo también en el camino, pero dejemos como de momento lo fijo sería que durante Que sea el la viernes, hora por clase, favor. el viernes, y si surge algo, pues lo vamos consensuando y vemos cómo queda. Sí, está bien, Lee. Listo. Bien, entonces, retomemos el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos que identificar todas las conectivas y de qué proposiciones. Primero, tenemos esta disyunción aquí entre estas dos. Entonces, ahí de momento no podemos hacer mucho. Así que entramos dentro del paréntesis de la izquierda y tenemos una disyunción, perdón, una conjunción, la conjunción entre P y esto de la derecha.
Entonces aquí no podemos simplificar nada. Pero aquí en la derecha, ahí sí podemos hacer una primera simplificación, puesto que tengo esta negación aquí aplicándose a esta disyunción. ¿Y dónde he visto eso antes? Aquí. Exactamente en esta. Una negación aplicándose a una disyunción. Entonces, ¿cuál es el resultado ahí? Lick podría también usar la ley de la doble negación, ¿verdad? De hecho, sí, sí, solo que la vamos a hacer en el siguiente paso, pero sí, sí se va a ocupar. Entonces, aquí, esta primera parte solo la copio. Y ahora aquí voy a tener que aplicar esta negación a esta primera proposición. O sea que me va a quedar negación de negación de P, y ahí es donde va a entrar la doble negación. O, perdón, como es ley de Morgan, ¿verdad? Entonces este signo se pone al contrario, va a ser I, la negación de la siguiente parte, que sería Q. Entonces aquí, y pues obviamente el resto hay que copiarlo también. Aquí lo que usamos fue ley de Morgan, o simplemente de Morgan, para simplificar. Ok. Ahora sí vamos a aplicar. ¿Por qué puso paréntesis la negación de P? Ah, bueno, solo para dejarlo exactamente como está aquí, pero en realidad, esto como comentario, si quedara así, negación, negación de P, no hay ningún problema. Pero lo pongo solo para que quede exactamente igual que esta ley. Ah, okay. Pero si quedara así, tampoco hay problema. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar esa ley de doble negación. Y pues lo único que va a cambiar en este paso es esto, que en lugar de tener una doble negación, pues nos queda únicamente P. Y no Q. Ok, solo déjenme revisar. Listo. Bueno. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Lo que podemos observar aquí es que en este paréntesis de la izquierda obtuvimos dos conjunciones y el resto son puros paréntesis. Así que eso me da libertad para aplicar estas leyes, las asociativas. Porque si se fijan, las dos están con el mismo, tienen la propiedad de que tienen la misma conectiva, el mismo conector, tanto afuera como dentro del paréntesis, ya sean conjunciones o disyunciones. Así que, ¿para qué quisieras usar ley de asociativa? Bueno, para agrupar P y P, porque eso me daría libertad de usar esta ley de idempotencia. Entonces, a veces, para saber qué utilizar, es necesario dar un pasito adelante, es decir, si hago esto, ¿para qué lo hago? Entonces, primero hacemos una asociativa para simplemente agrupar P y P y dejo por fuera no Q. De ahí lo demás lo copio. Ahora sí, hago ley de idempotencia. En concretamente la que estamos aplicando es esta. Y pues lo que me queda en este caso, pues es en lugar de 2P me queda solamente una. PI no Q o PIQ. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que observamos aquí es que hay como algo que se repite entre estos dos términos. Aquí tengo una disyunción. Y los dos términos que están aquí tienen este PI en ambas. Lo de la derecha no importa que sea, pero tienen este PI. O sea que eso es como que yo partiera de, en realidad de algo así. Déjenme ver. Así, algo como esto. Si yo partiera de este lado izquierdo, si se fijan, tengo
A ver, no, perdón, sería al revés. Yo tengo PI y PI. Lo de la derecha pueden ser diferentes, pueden ser iguales, no importa. Y están unidas por una O. Es prácticamente la misma estructura. Y de hecho, lo que nos está diciendo ahí es que debemos de utilizar una ley distributiva aquí, pero a la inversa. Esta ley distributiva a la inversa es como una especie de factor común, si se fijan, porque es como que saco factor común PI de alguna manera, y lo que me queda dentro es, de este término, es no Q, el signo O, y de este término me quedó Q. Y pues en este paso ahora lo que nos compete es ver qué es esto. Entonces tengo no Q y Q. ¿Dónde he visto eso? Lo he visto en las leyes de negación y en... ¿Cuál es la otra? Solamente es así. En las leyes de negación. Ahí yo he visto una que sale una proposición y la negación de la proposición. Entonces, ¿cuál tendríamos que aplicar? Equivalente a tautología. ¿Cuál? Sería equivalente a tautología si usan Ah, la correcto, correcto. Solo que para ser estrictos, en sí aquí están al revés. Aquí está no Q o Q. Y aquí está P o no P. tendría que hacer la conmutativa. Correcto, habría que hacer primero aquí una conmutativa. Para que nos quede así. Y ahora sí hacerla de negación para que nos quede equivalente a una tautología. PI, tautología. Y ahora este es súper fácil de ver, es ley de identidad, es la que toca ahorita. Y la ley de identidad me dice que esto resulta ser solamente P. Entonces, un ejercicio quizás parecido a este podrían esperarse en la prueba. Vean que utilizamos bastantes reglas. Utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reglas de las 11 que hay aquí. Así que eso perfectamente pudo haber sido un ejercicio de prueba. Y bastante completo en realidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. No, yo creo que está claro este. Listo, entonces vamos a hacer uno más. Y este creo que va a quedar un poco más corto este. Este es PO, no Q. Y no P o no Q. Este queda un poquito más corto. Sí, nos vamos por la vía correcta. Porque aquí, de hecho, podríamos nosotros empezar a hacer distributivas o doble, un montón de. O sacar una doble negación de aquí, tal vez. Perdón, una ley de Morgan inversa aquí. En fin, podrían pasar muchas cosas. Pero la manera correcta, la que lleva menos pasos. E identificar que hay como una especie de ese factor común que les decía, que es como la distributiva al revés. Aquí hay un O, no Q, y aquí hay un O, no Q. Sin embargo, antes de sacar la distributiva, si se fijan esos, por decirlo así, factores o comunes o para hacer la ley distributiva, están al lado izquierdo y aquí están al lado derecho. Así que solamente hago un paso intermedio con Puedes sacar conmutativa. entonces la de factor común de ley de Morgan. Vamos a ver, ley de Morgan. O sea, ¿O no conviene? esta podría ser una vía para sacar aquí una negación, pero como no nos van a quedar igual, o sea, si hago de Morgan en esto, lo que me queda es negación de P y Q.
Y aquí me va a quedar P o no Q, así que no terminamos ganando algo en específico. Entonces no tenemos mucha ganancia con hacer eso. Es un paso válido, pero no tenemos ganancia con ese paso aplicándolo aquí. Entonces, por eso yo mejor recomiendo aquí hacer un paso intermedio y una conmutativa para traer estos no Q al lado izquierdo. No Q o no P. Entonces traemos esos no Q al lado izquierdo y ahora sí podemos, perdón, sí podemos nosotros aplicar una distributiva. Ah, por cierto, aquí no terminé de escribir, conmutativa. Ahora una distributiva. Y ahora sí podemos sacar a esa especie de factor común, que sería no Q O. Y aquí me queda P, el signo I. Y aquí me queda no P. Entonces aquí me queda P y no P. Entonces tengo una proposición y su negación. Entonces ahí vamos a utilizar las leyes de negación. En particular, la que tenemos que usar es la segunda, que es la que es equivalente a, o sí, equivalente a una contradicción. Entonces, esta ley de negación, eso nos deja que este lado derecho es una contradicción. Y en este punto, lo que hay que usar sería de ley de identidad. Aquí lo único que hago es identificar, bueno, ¿dónde hay contradicciones? Bueno, en la ley de identidad, en las leyes universales acotadas y en las negaciones de contradicción y tautología. Entonces, pues la que termina siendo útil es esta, la ley de identidad. Entonces, vamos a ver. Usamos ley de identidad. Y lo que nos queda es simplemente no Q. Ya no se puede simplificar más que eso. Y pues ya creo que en este punto vamos agarrando más o menos la mecánica de cómo va haciendo este tipo de ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Lick, tengo una pregunta yo. Desde el primero, siempre el segundo problema que está dando ahorita, ¿cómo supo que es conmutativa? Ah, bueno, porque aquí en la distributiva, yo necesito que lo que está de como de factor común, lo que está repetido, me quede a la izquierda. Y aquí lo tenía a la derecha de las dos. Entonces, con la conmutativa, lo que me sirve es para intercambiarlo, para darle vuelta. Ah, ya. Sí. Sí, ya lo entendí. Para después usar la ley de asociativa, ¿verdad? Y la distributiva. La distributiva. Sí, esta. Lee. Dígame. Lee. ¿Sí? Esta es la negación, no sé cómo la sacó, la que está casi el penúltimo. No sé Esta, cómo. la. Ese tiene F sub 0. ¿Cómo? Ok, bueno, la ley de negación, es la 5. En la segunda parte, porque cada una de estas reglas, salvo la de doble negación, de ahí todas tienen dos partes o dos formas. Entonces, la segunda de la ley de negación dice que si yo tengo una proposición y su negación, eso se puede cambiar por una contradicción. Y pues hemos dicho que en lugar de hacer esta C negrita, que aquí en la pizarra esta no la puedo hacer negrita, entonces el símbolo que vamos a usar es FO, como en el libro de Grimaldi. Pero aplica aunque sea O, porque ahí en la fórmula está con I. Sí, o sea, lo que pasa es que hay, o sea, lo que estoy usando es. Vamos a ver, esta es P y no P. Y la ley de negación en su segunda parte es P y no P. Entonces eso me queda contradicción. Si fuese O aquí, entonces sería tautología, porque sería la primera parte. No, no, ya vi, es que me confundí con el orden. Como tiene la par negación, el que es identidad, creí que había aplicado negación ahí, pero ya vi que es Ah, identidad. ok.
Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta todavía. No, Vale, claro. Listo. Bueno, entonces ahorita entre 4 y 5 voy a estarle subiendo un video de los que hacen falta. Para que es el primero con el que vamos a trabajar mañana. Y lo más seguro es que en la noche, más o menos 7 por ahí, entre 7 y 8, esté subiéndoles el otro video. No se lo subo los dos de un solo porque yo tengo otra clase ahorita a las 5. Entonces no me va a quedar el chance. Entonces, pero sí, hoy van a tener los dos subidos con los que vamos a trabajar mañana. La parte teórica, recuerden que los videos son esencialmente las partes teóricas y los ejercicios los vamos haciendo, los vamos desarrollando en las sesiones así en sincrónica. Entonces, los revisan en un rato, voy a intentar lo más posible de hacerlos los más cortos posibles para que no estén ahí 20 minutos o 30 minutos en un video, sino que estén quizás unos 10, unos 15 máximo. Pero voy a intentar que sean cortos. Entonces, bueno, ese es el plan de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Tengan feliz tarde. Hasta las 4 va a subir los otros videos, ¿verdad? Sí. Gracias, licenciado. Gracias, Lee. Listo. Buenas tardes, Lee. Gracias.